El tema de hoy, hermanos, se titula La bendición de habitar en casa. Si me acompaña, por favor, al libro de Lucas capítulo 15, Come to Luke, chapter 15 verso 11. Verse 11. Lucas 15, verso 11. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando, lo, cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia 14. y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella 15. tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las a, algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 19. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí. Voy a continuar pero más adelante. El, el tema de hoy, hermanos, es la bendición de habitar en casa. Today's sermon is a blessing of being Esto es de in this acuerdo. Si usted se recuerda hace unas semanas, les compartí los pensamientos que me llegaron de no estar acá. Of not being in this place. Y el Señor puso esto en mi corazón. The Lord put this in my heart. Cuando uno lee este pasaje del hijo pródigo, we read the of the son? yo creo que la mayoría en la mente se va a lo que ya hizo el hijo y cómo le fue y cómo regresó así rápido. Pero estaba yo analizando cuál es la razón. But I the reason, ¿Por qué sucede eso? Esto aplica This applies tanto en hijos dentro del hogar for under the como aquí en la casa de Dios. Well Lord, la iglesia aquí. Y hay, puede haber muchas razones por las cuales las personas se van o los hijos se van. Pero me enfoqué en dos. Una de ellas es... Simplemente cuando se van de casa, when they leave the home, es porque no quieren someterse a la autoridad. It's they do not want to submit to Les cuesta obedecer. It's hard for them to submit. Sienten como que todo es duro. They feel like Siempre is es un no. Eso está mal. A no, not correct, no hagas eso, do etc. Y la autoridad ya no lo ven como, como una cobertura. They don't see the as a covering anymore. Lo empiezan a ver como enemigo. Otra de las razones que vi of the that I saw, por la cual se van o se quieren ir the why they leave or want to leave, es porque cuando uno llega afectado a los pies de Cristo, is when you come the feet of the Lord, Dios sana, Lord, he heals you, Dios levanta, Dios y Dios prospera He prospers you. llega la mentalidad del pensamiento The mentality comes de que ya puede uno solo That you can do it on your own now. de que ya no necesito de nadie más That you don't need help from yo lo puedo hacer solo I can do it on my own. esas dos razones hermano Those two reasons, son las que estuvo más en mi mente Is the one that I focus on. por no someterse a la autoridad y porque se cree uno capaz de que puede lograr todo sin Dios you pero he visto que los pensamientos del hombre son muy bajos a los pensamientos de Dios a los pensamientos de Dios Dios piensa bien de nosotros. God thinks good of us. Dios quiere el bien para todos sus hijos. He wants the good for all his children. Esta parábola del hijo pródigo the of the son es más como una advertencia. More like a warning para que el hombre no llegue a ese punto. So that men don't fall into this place. Cuando llegan los pensamientos, When the arrive, y usted tiene la respuesta, no me diga. And you already know the answer. Pero no solo a mí me ha llegado el pensamiento que me llegó. But I didn't just only de ya no querer llegar aquí. Of not to sé que a varios les ha llegado ese mismo pensamiento. That many have that as well. Pero no dice nada. But they don't say Lo más preocupante. The thing that worries me the most, es que ni siquiera a Dios se le diga lo que estamos pensando, aunque Él ya lo sabe. Decirle realmente al Señor que este pensamiento tengo. To truly tell him the that you have, que Él nos ayude. For him to help us. Nos es mejor venir ante Dios. It's better off to come before God y decirle, Señor, aquí estoy así. him here I am like this. Por favor, quite de mí lo que no es bueno. Please remove that which is not good. Y rechazar aquello, hermanos. Porque una vez que no se rechazan aquellos pensamientos, we, you the bad thoughts, va a llevar a algo más. Que no es bueno. Si usted lee aquí here, en el 12. 12. Cuando el hijo menor pidió the son asked, la herencia que le correspondía y dice, the portion, el padre dijo, no, no te voy a dar, dijo, aquí está. Pero si leemos, dice la palabra, But we to read, que el padre les dio a los dos, no solo le dio al que se fue a corromper. El padre le dio a los dos hijos. The gave to both of the la diferencia es cómo se maneja uno cuando ya lo tiene. The is the way you after you have it. El que pidió sus bienes, the one that asked for his goods, la pregunta es, the is, ¿para qué los quería? What did he want for? Aquí dice que lo malgastó. Right here it says that cuando alguien aquí... En los casos que ha pasado, o si usted o alguien tiene el pensamiento de que se cree capaz y puede solo, o los muchachos o los jóvenes, cuando tienen 15, 16, 17, 18 años, 20 años, y están bajo la autoridad de los padres, y los padres procuramos el bien de ellos. Want the good for them y como que ya no caben en la casa. and they feel like they don't fit at home anymore todo es no. because everything is a no ¿Qué es lo que en what is it that they really desired I know lo que es las, las cosas de allá what they are desiring Are the things from outside. uno quiere las amistades de allá afuera you want the from the world. uno quiere la, la, las cosas que acontecen allá afuera con los amigos you want the are to your out there. el mundo the world. esa es la verdad that is the truth. lo que en verdad quiere la gente que se quiere ir What want when they want to leave this place. Dios nunca nunca nos ha querido lejos God has never us far from him. si Dios no nos quisiera cerca no hubiera dado a su hijo If God didn't want us close to Him, he would not give him His son? Dios, but this is the reason He gave His son Jesus. Ahora, now, hay creyentes, there's believers que se han ido, that have left, y usted sabe, no, no les va bien. and you know, not everything goes good for them. Pero yo sé que dentro de ellos them, quisieran regresar. They would wish they would come back. La pregunta es: ¿por qué no regresan? Se sienten acusados de alguna forma. They feel like being Se sienten condenados. They feel Se sienten como que ya no encajan aquí. They feel as if they don't fit here se sienten como que si llegan y entran y toman un lugar como seat, que los van a quedar mirando. As if we're be at them. Pero sabe. You know, si ellos regresaran. come back. Nosotros como seres humanos. We as human beings, Y usted lo sabe, no tenemos ningún derecho. You know no right. De señalarlos o decirles algo. point them out or tell them anything. Dios se goza cuando sus hijos se arrepienten y regresan a casa. And they come back home. Pero si uno no está en la misma sintonía, But we're not in the same lo que va a hacer va a ser señalar what going to do is to point them out y va a hablar a voces. And speak about them. La persona que se va, hermanos. The por un rato pueden decir voy a estar bien. For a while they can say, I'll be okay Porque mis amigos me ayudan. Porque mis amigos me ayudan. Tengo un trabajo. Tengo un trabajo. Tengo lo que necesito. Tengo lo que necesito. Qué bueno que lo tiene. 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 Pero si siempre hemos estado bajo la cobertura de los padres. Pero si siempre hemos estado bajo la de los padres. Es exactamente eso, la palabra. It's exactly that word. Nos salimos de la cobertura. We exit the una persona hace años, hermano, años a, atrás. A person, many years ago, Estaba bien, ¿dónde estaba? Was doing well at the place they were at, pero en ese tiempo recibió una, una cantidad de dinero. But then they amount of money, que ahora yo lo pienso y no es mucho. no es mucho. Yo estoy hablando así como unos. 10 no más hermanos como unos 15 años I'm o más I'm of like 15 Atrás. Years ago. y recibió una cantidad como de mil dólares la persona se sintió grande felt so great. se sintió que con eso podía sacar su apartamento like podía pagar los billetes podía hacer bills. todo lo que ella quisiera lo hizo cómo lo cómo le fue pues tendrá sus propias experiencias en la persona. Well, that person has their own experiences by now. Pero cuando alguien llega a obtener algo When y se cree capaz de todo, están en peligro. In cuando ya no toman en cuenta a Dios, When they don't hermanos, están en peligro la persona. God, in Mire. En el verso 17, Verse 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La persona que se va the that leaves, no piensa esto lo que dice. Hasta que ya está metido en lo más profundo y no puede salir. They don't think about these until Empieza a ver. O hacer memoria. To de todo lo que acontecía y tenía en la casa. All the that they had back at home. Porque déjenme decirle a una persona que se va. una persona que se va. Un joven, a young person, un adulto que se va, leaves, y piensa que las amistades le van a ayudar. Puede ayudar uno, dos, tres días. They help you a of days. Que estés en casa una semana quizás. Pero no toda la semana, todo el mes te van a estar pagando renta. No todo el tiempo te van a estar dando la comida. Not going to be you with food. Quieres comer? You want to eat, Trabaja y paga. Work and pay for it. ¿Quieres un gusto? You want to re, tienes que desire, trabajar para ganarlo. Pero he visto have que nadie está mejor no que en su propia casa but in their own home. que andar de casa en casa en casa en casa. Going from one house to the other. Para los que se han ido. For those who have left, y de repente si los encuentro... en lo saludo normal. I say hi to them. No hay nada en contra. I don't have anything against them. lo respeto. I respect them. Pero piensa esto, hermano. But think about this, brother. Espiritualmente. Spiritually speaking. Nacimos aquí. We are born here. Tenemos una doctrina. We have a doctrine here. Siempre nos han hablado de santificación. Porque es lo que pide el Padre. About being that's what the que nos arreglemos. For us to fix y cuando es pecado, es pecado, hermano, And hay que arreglarlo. Sin, Nunca nos han dicho esto está mal, un poquito, así déjalo y después They lo arreglas. Us, well, sin, Esta es la casa de uno. House. Ahora uno dice. Say, bueno, pero allá también se habla de la palabra de Dios. Well, there, Correcto. They're preaching the correct word as well. Es cierto. And it is true. Y, y se va de un lugar a otro y se va a otro lugar. Other, y lo mismo se habla la palabra de Dios. Well. Pero no encaja. Por un rato está y después otra vez anda you buscando. Fit in. you're there for a while but then you seek another place. ¿Qué, qué, qué está pasando? What's happening there? Ahora vea físicamente una familia, un no, hogar. Speaking, a el papá y la mamá the and the mother, tienen los hijos. They have their el hijo, cuando decide irse por, por la razón que se vaya, the son, when he to move out, puede estar un rato quizás con el tío o la tía. Otra familia, parientes. Some, with a for a while, Pero no es la misma libertad but they don't have the same en casa ajena. In someone else's house. Puede estar they can be. Un mes. Dos meses en la casa de familiares. There for a month or two months in the family member's house. Se va con los abuelos quizás. They go live with the grandparents. Con las primas o los primos. With the cousins. Pero no es lo mismo. But it is not the same. No hay la misma cobertura. They don't have the same covering. Que estar en casa. Than they had when they were at home. no hay derechos como hijo They don't have any rights as children. Sabe y la verdad se siente uno limitado And you feel limited as well. no puedes traspasar eso no puedes llegar más allá you can't trespass that you... y sabe eso yo lo experimenté And I experienced that myself. cuando yo tenía 15 años When I was 15 years old, yo me salí de la casa pero no por quedar mal con mis padres simplemente era el tiempo para mí de salir porque era el time para mí de salir y cambié de ciudad y me fui con unos tíos que por años no los veía. And I moved to city with por años. That I had not seen for many years. Y llegué al lugar donde vivía también una persona con la cual nunca me hablé de dónde salí. And also got to a una persona con la cual nunca me hablé de dónde salí. Eran to. pleitos de la familia de mis padres con la familia de ellos. Pero ahí llegué. Por causa porque ahí estaba un tío. Because my uncle lived there. El tío prácticamente, sí me ayudó, pero me vio prácticamente como extraño. The uncle helped me quedé ahí donde llegué. Me hablaba, sí me hablaban. They would speak to me. Pero yo estaba o me encerraba en el cuarto. But I would go into the room. Si tenía que ir a trabajar, me iba a trabajar, regresaba, If I, me encerraba. Yo tenía que pagar lo que tenía que pagar para aportar ahí, para I vivir ahí. Pay bills to be able to live años, I was 15 years old. Y aún aportando para comer. And I was already providing for Ni quería my yo comer porque no me sentía bien estando ahí. I didn't even want to eat because I didn't feel comfortable being there. Y eso no saliendo mal con los padres. And I didn't leave my household because of arguments with my own parents. Fueron dos meses así, hermano. It was for two months that I lived this way. Dos meses que se me hicieron Two months, it so eternal for me. Y yo decía, yo cuando llegué a este país, And I would say, when I to this country, no quiero estar con mis hermanos, I don't be o hermanas, with my or yo quiero estar solo. I want to live alone. Pero cuando yo llegué a estar solo, But when I lived on my own, dicen mis papás, my parents said. Yo que recuerdo, no, no era así, pero ellos lo dicen. Quizá yo estoy mal. Me. Que casi todos los días, por las tardes, les hablaba That por teléfono. Every day, every ¿Por qué? Why? Supuestamente yo, yo me salí porque yo me sentía capaz de. Porque yo sabía trabajar, yo sabía because hablar con la work. gente. Speak with people. Yo sabía, yo sabía. I knew, I knew. Todo yo sabía. I knew it all. Me sentía grande para hacer cosas grandes. I felt great and be able to do great things as well. Pero cuando estuve solo los dos meses, But when I was alone for those two months, y llegué a un lugar desconocido, and arrived to a strange place. Me di cuenta que me hace falta mi padre. I realized that I needed my parents. Que me hace falta mi madre. My father and my mother. Que me hace falta mis hermanos. That I needed my brothers and sisters. Me di cuenta que me hace falta la casa. Mis derechos como hijo. son. Se imagina? Imagine. La distancia desde la Ciudad de México. The distance from Mexico City. Alejarse hasta Exactamente el norte de México, lo que es Tijuana. To all the way to the north of no era de que si me arrepiento unas dos tres horas ya estoy acá, no. It wasn't like I could just go back in a couple of hours. ¿Cómo me how did I go? How could I go back home? Y quizás los jóvenes que ahora me escuchan And maybe the young that hear me today dirán. Might say. Bueno, pero yo no estoy así, no quiero esto. Well, I'm not like that. I don't want those o simplemente solo son palabras. Or maybe words for them. Esto es algo como, hermanos, para. This is no hay necesidad. There is no need de llegar a este punto, lo que estamos leyendo. To reach this point that we are here. Yo, yo ni sabía lo que el Espíritu Santo nos iba a hablar allá atrás. sabía lo que el Espíritu Santo nos iba a hablar allá atrás. Pero yo les quiero decir que Dios los ama mucho. God loves you so much. Los ama a través de sus padres. He loves you through your parents. Sabe que el padre se desvela por usted. La mamá se levanta tan temprano por usted. The mom gets up early in the for you. Hacen tantas cosas que ustedes ustedes mismos no ven. Y quizás suene como que me están regañando. No los estoy regañando, hermanos. Les estoy diciendo que sus padres you, am you, los aman con un amor que ustedes no imaginan. Ahora yo digo, si yo hubiera escuchado o puesto atención, esa if, es la palabra, puesto I, atención y atendido. Las palabras que me dijeron mis padres cuando the, me salí de allá. The words my told me, when I left home, me dijeron no te vayas. They say, don't go. No te vayas. Y dice mi papá. And father Con el tiempo platicamos. Time y dice, we spoke about it, he said, Que yo le dije esto. That I told him this, si usted no me deja ir. If you don't let me go. Va a llegar un día en que usted no venga y yo ya no esté. Palabras que realmente yo no recuerdo. Words that I don't remember. Pero él me dice que yo dije esto. Le dije, papá, perdóneme. I said, Father, forgive me. Porque hablé por hablar. I spoke Porque Mr. yo quería Speaking. mi salida. I to leave. Yo quería lo que te, supuestamente lo que era bueno para mí. I ¿Sabe cuándo es buen tiempo salir de casa? You know when it's a good time to leave home? ¿Cuando está listo ya para casarse? When you're ready to get married. ¿Cuando tiene? When you ¿A quién have? va a ser su esposa o va a ser su esposo? Who's gonna be your husband or your wife? Salirse nada más. To leave only. Porque como aquí se maneja y muchos hacen, because a lot of people do it here, porque ya tengo 20, 21 años, ya me tengo que apartar a mi apartamento y voy be, a hacer mi vida. ¿Qué va a hacer de tu vida? What is happen in your life? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes sostener ya una familia? You know ¿tienes la capacidad de... Do you have the capacity de proveer lo necesario, lo to, suficiente. To what's necessary. Even you a veces uno mismo, como joven, aunque tenga dinero, a money, sí mismo le cuesta gastar para sí mismo. Imagínese si tiene que gastar ya para la esposa. si tiene que gastar ya para la esposa. No están preparados. Lo que Dios nos quiere evitar what God wants to avoid es exactamente lo que pasó con el Hijo Pródigo. Is exactly what to the son. Yo sé que almas se han ido I know souls have left y han pasado cosas que no tenían que pasar. Have gone they have not gone Algunas han regresado, otras no han regresado. Some have come back, some Pero saben. But they know las que se han ido y no han regresado. The ones that have left and did not come back. ¿Saben qué hacer? They know what to do. Saben cuál es el medio o el camino. They know what's the way. para arreglar el asunto. To fix the problem. Pero no lo hacen. But they don't do it. Hay algo dentro de ellos que los detiene. There's something inside of them stopping them. Realmente nosotros. In reality us. No tendríamos que atravesar eso. We shouldn't have to go through those things. Para esto, for this, hermanos, la enseñanza que está aquí es en 15:11. The de Lucas, that's here in Luke 15, 11, está escrita no para que atravesemos, sino para que no atravesemos esto. But for us to avoid Los adultos que se han ido de acá alguna vez, the that have left this place once, lo correcto cuando se van. The correct thing when they leave, porque nadie se le ha dicho no te vayas. Because no one has been told not to leave. Y cuando a mí me tocó hablar acá, cuando les expliqué el pensamiento que me llegó. And when I spoke about the thought that I received. Como lo pensé y lo trabajé. Since I thought about it. Supe lo que iba a pasar. I knew what was going to happen. Pero sé que no me iban a detener. But I know that I wasn't going to be stopped. Pero. El tiempo de salir de aquí. The time to leave this place. Es cuando Dios hace el llamado para el ministerio y it's ejercerlo. When God for your no es cuando, oh, porque yo ya tengo mucha sabiduría de la palabra y me tengo que ir. It's not you have Está so mal uno. And it's time to leave. Pero uno tiene que ser consciente, hermano. Pero uno tiene que ser consciente, hermano. Ahora. Now, si alguien regresa. If someone comes back, Nosotros como iglesia, we as a church, nuestro deber, our duty amarlos. is to love them. Si están mal, están mal. Ellos se van a arreglar con Dios, no con nosotros. God, si vienen us. y piden perdón, está bien. Nos perdonamos o nos perdona lo que se haya que arreglar. We forgive them whatever has to be forgiven. Pero nuestro deber como hermanos but, e hijos de Dios es amarlos. Cuando, cuando Jesús. Jesus, iba a ser llevado a lo iban a crucificar Pedro le dijo yo nunca te voy a dejar nunca, nunca, nunca dijo Peter said, I will never leave you, never, ever. dijo antes que cante el gallo dos veces me vas a negar tres veces sucedió lo negó He denied pero him. también dice dice que cuando Jesús se les apareció a los discípulos, después Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? ¿Qué contestó Pedro? Señor, usted lo sabe todo. Said, you know en ningún momento le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste cuando te dije que iba a pasar tal cosa? Jesús nunca, nunca reclamó. Never Nunca le condenó. Never Peter. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien se arrepiente y vuelve. comes nuestro deber no es condenar we're not to ni acusar. Them or accuse them. Si Dios le concedió el arrepentimiento, In gloria fact, a Dios por has eso. The, y que he vuelva arrepentido. And they come back. Pero hermanos, nuestro deber brother, es ver el beneficio. It is to see the benefit. O, o, o no, si es la palabra correcta, no sé si es la palabra correcta de ver, pero lo que sí quiero decir es que But what I want to say is, veamos el beneficio que tenemos de estar en casa. El beneficio que, como iglesia, tenemos cobertura. The una iglesia sin cabeza head, anda perdida. It's lost. Dios ha puesto a nuestro hermano Abraham, a nuestra hermana Lideth. Y hay veces que nos dicen cosas si estamos mal things, we're doing para arreglarnos. Pero si uno se molesta angry, y no quiere arreglar la cosa, and you don't fix it, hermanos. Brother, va a haber problemas There will be no con los hermanos not with them, sino con Dios but with God. porque nos están diciendo que arreglemos en la casa cuando algo está mal y uno como padre le dice a sus hijos a children, no hagas esto don't do that. arregla esto fix it. esto no va a ser así como tú dices y si no se arregla, ¿qué es lo que viene en la casa? It, what comes after? Viene corrección. Correction. Pero ¿cuál es el punto? Destruirnos. ¿to them o arreglarnos. Or to fix it? Regresar, arreglarnos. To fix it. ¿Sabe? Todas las sillas que están acá. All the chairs are here Estarían llenas. Would be full pero Dios sabe el tiempo de cada quien. But God knows the time for Ahora, Now, quiero avanzar un poquito aquí en el. I move forward. Lucas 15 20. Luke 15, 20. Acuérdense que en el 12 dice que, dio, que el Padre le repartió a los dos. No solamente al que le dio y se fue. The gave le dio a los dos. The el menor recibió también, el mayor también. The young one and the old one pero el menor fue el que se fue a malgastar. En Lucas 15, 20 dice: Luke 15, 20, 21, perdón, 22, 22, 22. Dijo: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido. Ya cuando vio que el hijo regresó. When he saw his son coming back, pero mire, voy a leer el 21, perdón hermanos, el 21 para que se entienda. 21. Y el hijo. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Puede ver eso que el mismo hijo está reconociendo lo que hizo. Pero yo lo veo que está re regresando con un nivel bajo Pero en la mente. He's coming Se está a... sintiendo nada. He feels as he, as if he's nothing, porque sabe y es consciente de lo que hizo. Porque sabe y es consciente de lo que hizo. Pero el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, 22. sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, lo vistió He y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. 23. Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Usted sabe cuando alguien se va y se... Se quiere. You know, when someone leaves, si es la palabra de estramparse, de hacer lo que quiere. They, el pecado está police? ahí. The sin is there. La palabra dice que la paga del pecado es the word says that muerte. The Aquí está, está diciendo is que death. el hijo estaba muerto. Right here telling us that the son was dead. Andaba haciendo lo que no tenía que hacer. He was doing what he was not to. Pero el padre en ningún momento lo rechazó. But the pero también dice la palabra que el Hijo alzó los ojos al cielo y reconoció. Quiere decir que para que uno regrese, tiene que ser consciente de lo que hay dentro y de lo que ha hecho. You have to be of what you have done. Y sabe que el camino y la solución es Jesús. That the way is Jesus. Necesita ser perdonado y ser lavado. You need to be Sangre de Jesús with the blood of Jesus. para llegar al Padre. To get to the father. Porque, si no reconoce, Porque si el hijo no reconoce, no puede llegar al Padre, el que peca necesita reconocer primero acercarse a Jesús Usted puede ver cristianos que dicen o hablan Yo antes iba a la iglesia pero me alejé por un tiempo ¿Cuál es la razón que les impide no acercarse? No se acercan a Jesús Si no se acercan a Jesús no pueden llegar al Padre porque aquí la palabra no dice que el padre salió a buscarlos. El padre lo vistió cuando ya el pecador había reconocido su condición. Ahí fue donde se alegró el padre y lo vistió. That's when the father rejoiced and dressed him. ¿Sí me está siguiendo? Dice el 25. 25. Mire. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino... Y llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas, fiesta, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era, qué era aquello. 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, el, mire, el hijo mayor que se quedó en casa, entonces se enojó 28. y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos esto que está diciendo hermanos What the ¿Sabe por qué a veces el creyente que está en casa, you know why they o aún los hijos whole, dentro del hogar, a veces no se sienten completos, o con ese gozo. Si uno mismo está en casa y no está, no se siente totalmente lleno. Full, hermano, no está disfrutando de lo que tiene verdaderamente en casa. Brother, you're truly not Aquí en casa tenemos todo, hermano. Here at home we have it all. Tenemos todo. We have everything. Y aun cuando algo no sabemos. And even when we don't have no por gracia de Dios. Because of God's grace. El Espíritu Santo revela. The Holy Spirit reveals it to us. Aquí la palabra dice que el hijo mayor se enojó. Porque atendieron mejor al que He estaba allá afuera. taking care of the one that had left. Sabe que a veces el creyente que está en casa no disfruta lo que tiene por mirar you know, o por poner más atención a lo de allá afuera. Y anda viendo outside, que tiene, qué tiene y qué pasó, cómo le hiciste. Que seamos felices con lo que tenemos. Let's be happy with what we have. Seamos felices donde donde ahora Dios nos tiene. El 30 dice, 30. pero cuando vino este tu hijo, ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él borrego el becerro gordo. Él entonces le dijo 31. Hijo: Mire, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Si el creyente, hermano, If the que está en casa, that is at home, el hijo del hogar que está en casa, the son that's at home, mira como enemigos a los padres see his as enemies, que Dios ha puesto, está their, mala cosa. Yo le quiero decir tanto como adultos I want to tell the adults, como a hijos jóvenes. Yo sé que los jóvenes batallan con eso. I know that I know that the young y so hay choque a that. veces entre padres, con los hijos. Porque yo sé que a veces al padre lo ven como que siempre no, no, no y no. They see the as, if saying, no, no. A la mamá la ven más accesible. Pero sabe, but you know, todo hijo, every child, el mismo respeto que se le da al padre, debe ser el mismo father, respeto hacia la madre. Should be the same respect given to the mother. No tiene que ser un respeto más al padre porque, o porque él es la cabeza. No, es lo mismo. It be the same for both. Son diferentes funciones que tiene el papá y la mamá. They have pero es el mismo respeto que se les tiene que dar. But al igual que los padres, debemos darle respeto a los hijos. Give the same respect to their children. Pero los hijos también tienen diferente función. But the children have as well. El padre the father quiere el bien para todos, no solamente para los hijos, para la esposa también. En el hogar. In the household, el hombre es la cabeza, ¿cierto? The man is ahead, right? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Who's the head of the church? Jesús. Ok. Piense esto. Think about this. O visualice. Ayúdeme. Or visualize this. La iglesia aquí está. El, the church is la iglesia here. es el cuerpo. Cristo es la cabeza. The is the body. Christ is the head. Si Cristo no fuera a cabeza de la iglesia, la iglesia anduviera con ojos cerrados. If Christ was not the head of dándose de the church, topes. The church could not, y they no would sabría para dónde caminar And they know where to walk sería un cuerpo sin cabeza like a body a head. en un hogar In a el hombre que es la cabeza the man who, who is a, head of household, a veces la esposa sometimes a wife, le pareciera como que el hombre lo que está diciendo no está bien pero yo he pensado esto But I have thought about this. Por lo que dice la palabra. For, says, El hombre alcanza a ver un poco más siempre. No para farther. vanagloria, es alcanza a ver algo más allá. Porque si usted mira un cuerpo humano, human body, ¿dónde está la cabeza? A medio cuerpo, arriba, a los pies. Está arriba. No, top. Entonces, si usted quiere ver algo, la cabeza siempre mira, hermano. No le va a pedir a la mano que mire o, o al, they're al they're pie. The or the foot to see. Es la cabeza. Es la cabeza. Entonces para los hijos, for the children, si sienten que es, que es mucho lo que se les pide, like o lo que se les niega a veces, them, denied, por el bienestar propio, well, es, está mala cosa ahí, hermanos. Lo justo es just y correcto correct es agradecerle a Dios, porque tenemos padres, porque usted joven, jovencita. Porque tú, joven, que vas a la escuela, que estás en high school, school you're, you're o estudiando en una universidad, or university, si no tuvieras papá, if you didn't have a father, creo yo que no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora. Si no tuvieras padres, if you didn't have parents, no estarías donde ahora estás. Sé right de dos casos no voy a decir los nombres of two pero sé cases. de alguien que se fue y tenía su hijo of a that left and had son. no sé la razón por la que se fue I'm not sure the why they left. pero su hijo le fue mal went lo deportaron uno creo que cayó en cárcel ¿qué pasó? ¿qué pasó? Si la mamá está sola no es la misma fuerza que cuando están los dos. Pero aunque estén los dos. But even if both are there, ¿Y si los padres, el padre pasa por alto lo que el hijo quiere hacer? oversees Es como les va a ir a los hijos, les va a ir mal. Things are going to go bad for the children. Yo le doy gracias a Dios. I give thanks to God. Una. One porque tengo padres físicos. Because I have physical parents, y la gloria es de Dios, ellos sin saber nada de Dios. Nos enseñaron valores, they principios. Taught values, El hablar de usted. Of, el saber hablar con la gente. Having manners speaking respectfully respetar al que people, está alrededor. Respecting people, no maldecir, no hablar malas palabras. Not cursing or speaking bad words, no dejarse Hermano, lo que voy a decir, no se me ofenda nadie, Please pero esto no offended. es con la intención de ofender. A no dejarse el cabello largo. Respetar a los adultos. Donde vas a una casa y no puedes hacer lo que tú quieras, tienes o que estar ahí quietos y te dicen you, siéntate, siéntate, si no. O si no te dejan entrar a la casa, a la puerta, no puedes pasar. House, Todo eso nos enseñaron sin conocer a Dios. With all my parents knowing God. Esa es una razón que le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que me trajo a este lugar. I give to God he me to this place y no me fui como mis planes eran. And didn't go my plans. De estar solo en algún lugar. Of being alone le doy gracias a Dios I give to God por poner a nuestros pastores for en nuestras vidas. In our lives. Le doy gracias a Dios por mis hermanos I give to God en for Cristo. My que tengo. That I have. Hermano, le doy gracias a Dios por este lugar. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace. I give to God for that they do. Le doy gracias a Dios porque, God, como decía el Espíritu allá atrás, ¿qué iba yo a saber de ser padre? Was I know about being a lo que he aprendido. What I have learned ha sido porque nos han enseñado y ha sido por la palabra. Based on the word. Usted puede ver la cobertura tan grande que tenemos aquí en casa. You can see the great that we have here. Por eso el tema se llama La it's, bendición de permanecer en casa. This is why the of being in the house. Y yo quiero terminar con esto, hermano. And I'm Hace unos días el Señor me dio un sueño. A days ago, the Lord gave me a dream. Cuando una persona, When a person, por alguna razón, reason, se va y regresa, leaves and comes back. el hijo o la hija se quiere ir o se fue regresa y etcétera. Pero aunque esté aquí se siente como que no cabe, como que no encaja o siente que el hermano me queda mirando y they like mejor salgo y me voy rápido I'm just leave and go home right away. déjeme decirle hermano Let me tell you, brother, que así como Dios ama al hermano just like God loves ama al hermano, ama la hermana ama al que se ha arrepentido y regresa He loves the one and came back. ama al que siente que no cabe aquí sabe por qué You know why? Porque la sangre de Jesús es la misma. The blood of Jesus is the same. No hay sangre diferente para uno, no hay sangre diferente no para otro. Blood for el sueño es este. This is dream. En el sueño a mí me acusaban de algo que que yo sabía que no había hecho. Y dijeron, me acusaron. En otras palabras, me acusaron. And they accuse me. Pero no es, vi al pastor en el sueño. But I saw pastor in my dream. Fue, fue como mi abogado ahí. He was as, he was being my Pasó un cierto rato. With, time went by. Y me dijo el hermano: And Vámonos, hermano, ya está todo arreglado. Let's go, everything's fixed. Y yo me quedé como. Mm. Y me dijo otra vez, pero serio, me dijo, me vámonos, again, let's go. ya se arregló todo. Everything has been fixed. Y pues yo seguí así como incrédulo. And I was him. Y pues, pues vámonos. Well, let's me go. fui. I left. O nos fuimos. We left. Pero dentro de mí, hermano, yo no sentía <laughs> todavía but in, esa paz. But me, I did not feel any peace. No sentía, no me sentía completo. I didn't feel complete. Cuando me, me regresé a donde tenía que regresar, when I went back me sentía incompleto. Had to be, I felt y por esa causa, due to that, yo regresé a donde me acusaban nuevamente. I to I was being again, y dije, and I said, tengo que ir a hablar directamente con la persona. I need to go speak with a person. Y con la persona cuando yo fui a verla. And ya no eran las mismas personas pero el que me abrió la puerta era un policía autoridad sin que yo hablara nada hermano, nada anything, solo me abrió la puerta he only the door, y me lo dijo así and told me like en inglés in le dije al hermano yo no sé si está bien hablado o no sé I said the brother, I'm pero no me dijo así la sangre de Jesús te cubre eso me dijo, hermano, cuando That's me he dijo he así. Me. Yo hice like así. Puedes ah, like sentir una paz. I feel peace hermano, una paz Brother a. Peace que nadie, nadie me puede dar. No to me. La sangre de Jesús es the, suficiente, hermano, para tener paz y no sentirse and condenado. And cuando alguien entre por esa puerta doors, y usted sabe que su vida quizás estuvo mal. You know that their life was incorrect, Nunca, hermano, nunca. Never, brother, never lo hagamos sentir fuera de. Make Él like es la, la misma sangre que trae, él la misma que tenemos nosotros. Yo lo quiero animar tanto como adultos y jóvenes. No te salgas de casa antes de tiempo. Mira lo que Dios hace en tus padres. Mira las revelaciones que Dios da a través de los vasos. Mira cómo Dios te tiene te tiene un un cuidado especial. Quizás no tuviste tu padre físico o tu mamá física. Pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo eso Jehová, Dios Jesús, Dios, Jesús, te tiene en su mano hermano. Su mano, hermano. Amate. Ama a tus padres. Ama Am a tus hermanos. Ama tu hermano. Am a la familia que tienes hermano. Que Tú no naciste no en una familia equivocada. Tú no Tú tienes no los padres equivocados. Tú no Incorrect parents. Tú tienes los padres que necesitas. You have the that you need. Tú tienes los hermanos físicos de sangre que necesitas. Dios no se equivocó. God make any nunca se mistakes. equivocó, nunca se va a equivocar. He didn't make a mistake. Aún si sientes que es que mi esposo, es que mi esposa Even es lo que Dios like, ha puesto. This is the the Lord has for Dios. Nunca ha cometido errores, hermano. Error. Decide amarte. Decide amar al que tienes al lado. Porque Dios ha depositado el amor suyo en en usted. God has his love in you. Dios ha dado a Jesús. God has given us Jesus. El Espíritu Santo está entre nosotros. The Holy en nosotros. Is with us. Ve la bendición y los beneficios que tienes en permanecer en casa. No te salgas, hermano. Si te llegan pensamientos, If like that mi, come to you, no me los tienes que decir a mí, no se you, los tienes que decir al pastor. Habla you con tell Dios pastor, Go and speak with y God. dile, Señor, esto me está pasando. And tell him, God, this is y yo solo no me. puedo. And I can't handle it on my own. Pero Dios sí puede. But God can. Amén. Vamos a orar. Let's pray.